Transcurría la víspera de Navidad de 1985 en Seattle, ciudad en la que vivían el abogado Charles Goldmark, su esposa Annie y los hijos de la pareja, Colin de 10 años y Derek de 12. Mientras esperaban ansiosos la cena, alguien tocó a la puerta. Era David Lewis Rice y les dijo que tenía un paquete para entregarles. La familia le abrió las puertas de la casa y el intruso entró a los golpes, atacando a los adultos con un pañuelo con cloroformo. El Chronicle Spokane dijo al respecto. Según una crónica de la época, en un relato escalofriante, el criminal describió cómo sus víctimas padecieron su odio. Annie y el pequeño Colin murieron tras las graves lesiones. Charles sobrevivió en un hospital hasta el 9 de enero de 1986 y Derek permaneció en coma hasta finales del mismo mes. David Rice fue detenido el 26 de diciembre, después de usar una tarjeta que había robado de la casa. Según sus declaraciones, el móvil homicida había sido el robo, aunque los investigadores no tardaron en conocer sus verdaderas motivaciones. De ese modo, negó, a su vez, que el ataque haya tenido vínculos antisemitas. El asesino, por otra parte, afirmó que no se dio cuenta de que los niños estarían en la casa, pero que una vez allí, tuvo que matar a todos. Las investigaciones policiales revelaron que los Goldmark no eran judíos ni comunistas. Charles había sido asesor jurídico del Partido Demócrata en Washington y había trabajado en la campaña presidencial de Gary Hart. Eso sería lo que confundió a Rice, que había oído hablar de la familia en el Club de Pato, una organización política conservadora de la época. El mentor y compañero de club del homicida negó que allí se haya predicado alguna vez cualquier tipo de violencia o el antisemitismo. Más tarde, se supo que en el año 1963, John Goldmark, padre de Charles, demandó a ese club por difamación, lo que le costó su carrera como miembro de la legislatura de Washington. Ganó en el juicio 40 mil dólares. Otro dato fue que Sally, la madre de Charles, fue miembro del Partido Comunista. El odio político fue el motivo por el que Rice mató a toda una familia. En el verano de 1986, fue declarado culpable de cuatro cargos de homicidio agravado en primer grado y condenado a muerte. Finalmente, en 1998, después de lograr un nuevo juicio, su condena se conmutó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, después de que Rice se declarara culpable de todos los cargos. Los habitantes de Germantown, Carolina del Norte, aún no logran olvidar uno de los crímenes más horrorosos de su historia. En 1929, un hombre asesinó a toda su familia durante la víspera de Navidad. En 1910, Charles Davis Lawson se casó con Fanny Manring, una joven 20 años menor que él. Según contaron los diarios locales, los primeros años vivieron felices en Lawsonville, una comunidad no muy aceptada en esa época. Al poco tiempo, la familia se agrandó con la llegada de su primera hija, Marie. Pero las alegrías perecieron a poco de la llegada de su tercer hijo en 1914. Al año de nacer, el niño murió por neumonía. Tratando de recuperarse de la pérdida, en 1918, los Lawson decidieron darle un giro radical a sus vidas y se mudaron a Germantown,
siguiendo los pasos de los hermanos de Charles, que buscaban trabajar en la cosecha de tabaco. De esa forma, comenzaron a desempeñarse en una granja donde Charles trabajaba duro con el objetivo de ahorrar y comprar su propia tierra, logro que llegó en 1927 en Brook Cove Road. Las cosas parecían marchar muy bien. Quienes los conocían decían que todos eran sociables y nobles. Días antes de la Navidad de 1929, Charles llevó a su familia a comprar ropa nueva y a tomarse un retrato, algo poco común en granjeros de la época, especialmente por el complejo momento económico mundial que se vivía en esos días por la crisis del año 30. El 25 de diciembre de 1929, las niñas, Kerry y Mabel, fueron enviadas a la casa de sus tíos para pasar la tarde. Esa fue la última vez que las vieron con vida, pues a su regreso, su padre las esperaba cerca del granero donde guardaba el tabaco. Según las notas policiales que cubrieron el caso, se supo que cuando las niñas le dieron la espalda para salir del granero, Charles les disparó, y para asegurarse de que estuvieran muertas, las golpeó con una piedra. Tras el homicidio, regresó a la casa y mató a Fanny de un disparo mientras estaba sentada en el porche. Los sonidos alertaron al resto de los niños que asustados intentaron esconderse, pero no tendrían suerte. Charles los encontró y los mató uno a uno. La última víctima fue la bebé de 4 meses a quien mató a golpes. Luego de cometer los crímenes, Charles se fue al bosque y se quitó la vida. El único sobreviviente de la familia fue Arthur, de 16 años, que había sido enviado a hacer unas diligencias y por ese motivo no estuvo al momento de desatarse la furia de su padre, pero tuvo la terrible tarea de encontrar los cadáveres de su madre y de sus hermanos. Los restos de su padre fueron descubiertos en el bosque tiempo después. El funeral de la familia estuvo colmado de cientos de curiosos que acompañaron a los cercanos de las víctimas. Hasta el día de hoy, las tumbas son visitadas por turismo. Poco después de los asesinatos, el hermano de Charles convirtió la casa de la familia en un centro de atracción en el que se exhibía en una vitrina de cristal la torta que había horneado Mary para celebrar la Navidad. Con el tiempo, la casa fue derribada. Sin embargo, muchos aseguran que el terreno quedó maldito y dicen haber visto a los espíritus de los niños. El 24 de diciembre de 2008, la llegada de Papá Noel tenía bastante inquieta a Katrina Juszczyk-Polski, de 8 años de edad. Cuando faltaban escasos 30 minutos para la medianoche, la ilusión de Katrina se volvió realidad, por lo que veía desde su ventana, el hombre de traje rojo y barba blanca parecía haber llegado desde el mismísimo Polo Norte hasta la puerta de la casa de sus abuelos en Corvina, Los Ángeles. Empujada por la emoción, fue corriendo a abrirle la puerta a ese sujeto robusto que ingresaría con su mítica risa para llenar su casa de regalos. Pero mientras la puerta se abría, las gigantescas cajas con moños brillantes que imaginaba ver Katrina se transformaron en una pistola que le apuntaba a la cabeza. Bruce Pardo, disfrazado de Santa, con 2 pistolas y un lanzallamas, entró en la casa de sus ex-suegros. Entre balas y un voraz incendio, su ex-esposa y 8 de sus familiares fallecieron. Horas después, el asesino se fue a la casa de su hermano y murió allí. 13 años después, Katrina, la superviviente más pequeña de aquella tragedia, levantó su voz en contra de la violencia armada. Según dijo en un discurso en el año 2018, tras un grave tiroteo en una escuela estadounidense, su familia sigue celebrando Navidad
en vez de haberse alejado de la festividad que su macabro tío ensució para siempre. Desde la masacre, el regalo que más agradece en Navidad Katrina es el mismo: estar viva. El 25 de diciembre de 1996, la familia Ramsey cenó temprano con un matrimonio amigo, Philip y Priscilla White. A las 9:30 de la noche ya habían regresado a su casa. El jueves 26 de diciembre, antes de las 6 de la mañana, Patsy bajó las escaleras desde su suite y al pie del segundo tramo encontró una carta de tres carillas escrita a mano. Era un pedido de rescate. En ella se exigían $118.000 para devolverles a su pequeña hija, Jean Benet. Patsy corrió al dormitorio de su niña y vio que Jean Benet no estaba allí. Por esto es que despertó a su marido y llamaron juntos a la policía, desobedeciendo las específicas instrucciones que los supuestos captores habían estipulado en la carta. Unos minutos después, la detective de Boulder, Linda, le pidió a John Ramsey, de 53 años en aquel momento, que registrara a fondo la casa en busca de algo inusual. El padre de John Bennett comenzó una búsqueda minuciosa junto a su amigo Fleet White y en una habitación de concreto, al fondo del sótano, 8 horas después de haberse dado cuenta de su desaparición, encontraron el cuerpo de Jean Benet, el cual estaba cubierto por una sábana blanca. Jean quitó la cinta adhesiva que cubría la boca de su hija e intentó desatar la cuerda que tenía amarrada. Esa misma noche, las autoridades les permitieron sacar el cuerpo del lugar. Por aquellos momentos, algo llamaba muchísimo la atención de los detectives. Patsy, la madre de John Bennett, lloraba desconsoladamente, pero John se mostraba demasiado tranquilo, y curiosamente, no se consolaban mutuamente. No hablaban entre ellos ni se abrazaban. Eran, por lo menos, conductas poco habituales en un dramático escenario familiar como el que estaban viviendo. La autopsia revelaría el mecanismo del asesinato. Las pericias dijeron que la muerte de Jean Benet había sido por estrangulamiento asociado con trauma cráneo-cerebral. El estrangulamiento se había producido con un garrote que había sido confeccionado con una correa de nylon y el mango de una brocha. Su cráneo tenía una fisura de poco más de 20 centímetros de longitud como consecuencia de varios golpes. Lo único cierto es que se había ejercido sobre la pequeña mucha violencia y que las connotaciones sexuales eran evidentes, pero no había ni habría nunca ninguna certeza sobre quién o quiénes habían cometido el delito. La noche en que Jean Benet desapareció, nadie más que sus padres y su hermano se encontraban en la casa. A pesar de que el padre de Jean Benet comentó a la detective Linda que estaba seguro de que todas las puertas estaban cerradas, una de estas fue encontrada abierta de par en par. A su vez, en otra de las habitaciones, una ventana tenía el vidrio roto, cosa que no representó una prueba concluyente de que alguien hubiera entrado, pues John Ramsey afirmó que era posible que él mismo lo hubiera roto accidentalmente meses antes. Además, en la ventana se descubrió una tela de araña intacta. Era imposible que alguien hubiese entrado por allí sin romperla. Con el correr de los días, se fueron sumando otras sospechas. Por ejemplo, que la carta hubiese sido escrita por la mismísima madre de Jean Benet, Patsy. De hecho, la experta en caligrafía, Sina Wong, que examinó la carta, encontró más de 200 similitudes con la letra de Patsy Ramsey. Wong nunca se desdijo
y lo siguió afirmando en distintas entrevistas a lo largo de los años. La letra de esa nota era de Patsy. Tras varias idas y vueltas, en 2008, la justicia resolvió que los familiares de John Bennett no habían tenido relación con su muerte. Incluso llegaron a pedir perdón a los Ramsey. Una de las claves para ello fue el ADN de un vello púbico encontrado en la escena del crimen y que no era compatible con ninguno de los familiares de John Bennett. Esto exoneró a la familia. En julio del 2019 hubo una novedad. Randy Simmons, un fotógrafo de 66 años, fue detenido por 15 cargos de pornografía infantil, y esto tiene mucho que ver con John Bennett, ya que en 1997 había sido interrogado por el asesinato de la niña, porque 6 meses antes del crimen, a pedido de Patsy, le había tomado fotografías a John Bennett para que tuviera un portfolio más profesional para sus concursos de belleza. Pamela Griffin, ex amiga del fotógrafo, asegura que deberían investigarlo más seriamente. Respecto a sus dichos, Pamela relató: Pamela se siente en parte responsable porque fue ella quien recomendó a la familia Ramsey recurrir a Simmons como profesional. Considera que el arresto del fotógrafo por pornografía infantil prueba que tiene mucho que ocultar. Durante la investigación inicial, Randy Simmons había sido descartado como sospechoso, porque el examen de ADN no había coincidido con las muestras genéticas que se habían hallado en el sótano de los Ramsey. Pero la misma policía reconoció años después que la escena del crimen no había sido bien preservada y que había sido contaminada por la negligencia de los primeros agentes que la inspeccionaron. El caso sigue siendo noticia. Dentro de la gran casa de la calle 5, ubicada en Boulder, Colorado, la verdad fue una sola, aunque nadie la conozca. John Bennett dio fe de eso la noche del 25 de diciembre de 1996 con su pequeño y martirizado cuerpo. John Bennett aún no descansa en paz. Dashing through the snow in a one horse open.